It is well known es bien sabido that the, que the Dothraki los Dothraki are the best cavalry son la mejor Westeros. Caballería de Poniente. So that is entonces, why we put them por eso los pusimos al frente army. De nuestro ejército. And we send them y los enviamos to the directos enemy. Al enemigo, an enemy a un enemigo cual no podemos ver. We don't know the number, no sabemos su número and we don't know the y no sabemos su posición. It seems like a pretty parece good una idea, buena idea, ¿verdad? But no. Pero no. The truth is that la verdad es que none of us like the a ninguno de nosotros nos gustan los Dothraki. They are savages. Son they salvajes, son barbarians. Bárbaros. They don't get a shower. No se duchan. They stink like pigs. Huelen como cerdos. So, entonces, we gave that les dimos little present ese pequeño regalo to the Night King. Al Rey de la Noche. We enlarged the army of hicimos the dead. Más grande su ejército because de muertos. We feel so self-confident porque nos sentimos muy confiados with the unsolid. Con los Inmaculados. Ghost. Fantasma. You think that ¿crees que ghost, nadie right? recordaba Fantasma, verdad? After después he did on the de lo que hizo season, en la séptima temporada, he just él simplemente walking around estuvo dando vueltas con Sansa por Invernalia. Well, bueno, the thing is, la cuestión es the producers wanted que los productores querían ahorrar algo de dinero en el CGI, so they entonces made him die on the first lo hicieron place. Morir al principio. So they didn't have así no tenían que crear su animación luchando por Invernalia con los no muertos. Yo lo hubiera puesto a Fantasma protegiendo a Bran con Theon Greyjoy. Hubiera sido de mucha más ayuda allí que en primera línea con los Dothraki, eso seguro. Bueno, esa es una fácil. ¿Sabes lo que mola jugar al pilla-pilla subido en un dragón con Daenerys? Aquí tienes tu respuesta. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, normalmente escribo en unos pequeños papeles los nombres de los personajes principales. Los pongo todos en un bol. Entonces el bol está lleno de papeles con los nombres de todos los personajes principales. Y digo, bueno, vamos a hacer una escena bien dura. Un montón de gente va a morir. Entonces digo, bueno, el 30% de los papeles que hay aquí van a morir. Y así es como lo hago. Pero, como algunos de vosotros sabréis, en esta última temporada, la octava temporada, no estaba a cargo del guión. Entonces, solamente he ayudado a los guionistas un poquito, pero no he tomado las decisiones. Bueno, si queréis culpar a alguien por esto, tenéis que culpar a Arya. Ella es una asesina tan buena. Ella aprendió el arte del sigilo. Ella sabía cómo adentrarse entre los muertos y sabía cómo matar al Rey de la Noche sin que nadie detectara su presencia. Pero, para ser honestos, yo no quería ese final para nada. Pero ya sabes, como os he dicho antes, el guión no estaba bajo mi cargo. Pero si hubiera sido yo, lo que hubiera hecho hubiera sido cuando el Rey de la Noche llega a Bran, Bran le mira y dice: hola, Bran. Por fin nos encontramos. ¿Y por qué? Pues porque el Rey de la Noche y Bran son la misma persona. La misma persona de líneas temporales distintas. Pero se encuentran en el mismo tiempo y espacio. Bran es en realidad el Rey de la Noche. Por otro lado, había otra posibilidad.
que cuando el rey de la noche llegara hasta Bran, él se arrodillara ante él y dijera: por fin nos encontramos, mi lord. Y Bran se levanta como el rey. El rey de la noche, el verdadero, verdadero rey. Y mata a todo el mundo. Eso hubiera sido mucho mejor que simplemente Arya apuñalando al rey de la noche. Sin ninguna palabra, sin nada, nada de nada, después de 8 años esperando para ese momento. Y vosotros, pobres espectadores, fans de Juego de Tronos, no pudisteis disfrutar una simple explicación de eso, ¿verdad?